Un cordial saludo para todos ustedes en el municipio de Sonsón. Estamos hoy en el municipio de Arboletes, región del Urabá antioqueño, disfrutando de esta bella brisa, playa y mar aquí en territorio antioqueño. Estamos en el marco del zonal de Urabá, del Patincito, últimos regionales, últimos zonales que se realizan de cara a esa fase final en la ciudad de Medellín. Para comenzar con todo el desarrollo noticioso en Sonsón TV Noticias, tenemos al gerente de la Liga de Patinaje de Antioquia, el señor Santiago López. Gerente, la Liga de Patinaje de Antioquia sigue descentralizándose y aquí en pleno contexto de mar en la región de Urabá se realizará el penúltimo zonal que tiene que ver con la clasificación al Lipatincitos en la ciudad de Medellín. Buenas noches, bienvenidos a Sonsón TV Noticias. Johan, muy buenas noches. Muchas gracias por estar aquí acompañándonos en este penúltimo zonal de la Copa Lipatincitos que realizamos acá en el municipio de Arboletes, con el apoyo de la alcaldía municipal. Sin el apoyo del señor alcalde no hubiéramos podido realizar este evento que realizaremos con más o menos 160 deportistas. Y esperamos seguir descentralizando. Desde hace 4 o 5 años, la liga y su comité ejecutivo tiene como políticas la descentralización. Y uno de los pilares de la centralización son las capacitaciones y los zonales de la Copa Lipatincitos. Bueno, ya volvamos con usted porque valga la pena aclarar a todos los televidentes, estamos grabando aquí en la tarde, pero en el municipio de Sonsón, por supuesto, pasamos el noticiero en horas de la noche. Vamos entonces a noticias locales, noticias departamentales, para que conozcamos un poco el desarrollo noticioso del fútbol, que es protagonista en el municipio de Sonsón. Cuatro equipos del municipio que participan en la Copa IME Río Negro de Fútbol se clasificaron para los cuadrangulares finales de este torneo. Durante todo el año, pues como le hemos venido informando, tenemos cuatro equipos participando en este torneo de Copa Oriente o IME Río Negro, como se conoce, que son categoría Pony Fútbol, que son niños de 12 años o menos, sub-15, sub-20 y femenino sub-16. Bueno, en este caso, pues a informarles que estamos en la fase final del torneo, estamos en unos cuadrangulares finales. Después de esta fase vendría semifinal y pues todo eso final. Vamos pues de la mejor manera y por lo menos estamos teniendo una excelente representación de nuestro municipio. Ya Sonsón ha sido campeón de este certamen deportivo y la perspectiva de mantener esta hegemonía sigue presente. Bueno, entramos a una etapa demasiado compleja donde siempre van a estar los mejores. Esto es un proceso de todo el año y no solo de este año, sino que los equipos vienen en proceso de 2-3 años. Los equipos tienen alta posibilidad pues, de clasificar a semifinal y obviamente pensando en la planificación que se tuvo para llegar a una final.